Y esta mañana estuvimos nuevamente en la Secretaría de Cultura charlando con su secretaria María José Rodríguez porque hay novedades, buenas novedades para nuestros jóvenes, porque se vienen los Juegos Culturales Neuquinos. Ya a partir de mañana van a estar todos los datos en las redes sociales de la Secretaría, todo lo que tengan que saber para poder participar. Esta vez de una forma virtual, de otra manera, reinventándonos como venimos reinventándonos hace varios meses. Pero no por eso tenés que dejar de participar. Podés destacarte en tu área, fotografía, audiovisuales, pintura, canto. Tenés la oportunidad y si te quedás en casa no te vas a aburrir y podés hacerlo. Escuchamos la nota con María José, que te cuenta todos los detalles de cómo participar. Bien, nuevamente nos encontramos en la Secretaría de Cultura, estamos con María José. Ahora estamos viendo o nunca o muy seguido, pero bueno, la situación lo amerita. María José, muchísimas gracias porque hay muchas novedades para contarle a la gente. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días Marina, buenos días Martín y buenos días a los televidentes. Bueno, y en este caso nos reunimos para poder contarles y poder sociabilizar que comienzan las etapas para la participación de los Juegos Culturales Neuquinos. En principio, bueno, desde febrero ya habíamos adherido junto al Ministerio de que íbamos a participar. Y bueno, debido a la pandemia se le ha dado el giro que tuvimos que darle todo, que va a ser de manera virtual, pero bueno, vamos a estar presentes y a partir de mañana, que ya van a estar todos los formularios de inscripción y la modalidad y toda la explicación en nuestras redes, vamos a comenzar a recibir las inscripciones que van a ser hasta el día 30 de septiembre. María José, ¿de qué se tratan los Juegos Culturales Neuquinos? Bueno, los Juegos Culturales, en este caso, son juegos que se realizan en tres etapas y da la posibilidad de que nuestros jóvenes, sí, en este caso van a participar categorías sub-15 y sub-18, puedan mostrar y puedan participar con sus artes en distintas expresiones. Esto quiero aclarar que es un juego que no hay competencia, o sea, no es un ganador con primero, segundo, tercero o con un premio, sino que es por la participación y por lo que tiene para mostrar. Pero es una mención y la posibilidad de mostrarlo. La posibilidad de mostrar y la posibilidad de que quienes pasen a distintas instancias, ¿sí?, puedan participar de capacitaciones a nivel nacional, que van a ser en el mes de noviembre. En este caso, las categorías que van a participar son audiovisuales, con video de un minuto, fotografía, dibujo y pintura. Por el otro está cuentos y poesías, y en otro está canto individual. Bien, esto decíamos entre 15 y 18, no tienen que tener experiencia, nada, cualquier joven se puede inscribir. Sí, cuando decimos sub-15, incluye a los chicos de 13, 14 y 15 años, y decimos sub-18, 16, 17 y 18 años cumplidos al 31 de diciembre. Bien. Si bien las bases y condiciones van a estar a partir de mañana, como les dije en las redes, les cuento que, bueno, tienen que ser con obras, que no hayan participado de otro concurso y que no hayan sido expuestas en otro tipo de publicaciones como revistas, exposiciones. Sí, si fueron, por ejemplo, mostradas en redes personales con un fin de compartir algo que hice, sí, pero no tienen que ser obras que ya hayan participado de otras actividades. Y tienen que ser propias. Tienen que ser propias y bueno, cada categoría tiene ciertas condiciones, ¿sí? Uh-huh. En tamaño de soporte o en cantidad de píxeles en una foto, tipo de material. Cada uno va teniendo como sus indicadores para poder presentar. Y bueno, esto va acompañado de una fichita que vas completa por un adulto responsable de los chicos, que se envía a la secretaría y acompañada por la fotocopia del DNI.
Bien, María José, esto ya dijimos que no es un premio, sino es la posibilidad de seguir capacitándose en realidad. De participar y de poder llegar a ser a otras instancias con lo que cada uno tiene para con su arte, ¿no? Con lo que ha logrado. Porque bueno, vuelvo a decir, primero tenemos una instancia local, luego tenemos una provincial y por ende otra nacional, la cual va a ser... todas van a ir siendo publicadas en redes, o sea que se va a ir compartiendo lo que se hace. Estamos en la formación de un jurado, sí, porque bueno, de cada categoría es una obra la que pasa a instancia provincial. Y después el jurado que se forma en el Ministerio de las Culturas pasa una obra de cada categoría a nivel nacional. ¿Hay alguna temática específica o la temática es libre para todas las expresiones? La temática es libre, pero va con un lema que es abraza tu cultura, y que es poder que se pueda representar en la obra, en el canto, en la foto, esto de lo que sucede hoy, ¿no? El de poder abrazarnos y ir para adelante y ayudarnos mutuamente. Y en el caso del canto individual, ¿tiene que ser una versión propia o puede ser un cover? Puede ser una versión... también escrita por uno, sí, porque bien. Lo que se evalúa es el canto en sí, no la canción. Bien, bueno, una linda oportunidad para que nuestros jóvenes sigan participando de todas las actividades, bueno, que le presenta desde cultura del municipio. Pero sabemos que estos premios, estos eventos no vienen de este año solamente, ya tiene su trayectoria, solamente que nosotros no habíamos participado. Sí, en la provincia lleva 10 años que se vienen realizando. Zapala, la última participación fue en el 2015, y esto adhiere también a los Juegos Culturales Evita, ¿sí? Si bien se ha participado constantemente desde el área deportiva, no se había realizado desde el área cultural. Así que, bueno, es una invitación a que participen, a que puedan mostrar lo que cada uno hace. Vuelvo a decir, es poder compartir con el otro, y sobre todo con un lema tan tan lindo que tiene que ver con este de abraza tu cultura. Bien, te llevo a otro tema totalmente distinto, María José. El día martes 13 de agosto se transmitió la firma del convenio del segundo tramo de las líneas de créditos para industrias culturales. ¿De qué se trata esto y cómo, cuál es la modalidad de que los artistas pueden acceder a estos créditos? Bien, la modalidad es directamente a través de la página del Ministerio. Sí, nosotros sí somos quienes tratamos de compartir la noticia y de que llegue a todos los lugares, pero no pasa por nuestras manos. Sí, uh-huh. A través del Ministerio entran a la página, al link que tiene la página, y hay un formulario para completar. La posibilidad de ese crédito es para instrumentos, o sea, para lo que es materiales, para lo que es el mejoramiento de espacios como son los teatros independientes, como son las salas de arte, todo lo que tenga que ver con el privado, ¿no? El poder adquirir instrumentos, como te decía, o vestuario para las escuelas de danza. Y todo lo que sea inherente a su profesión. No, así, sí. Por ejemplo, para pagar un alquiler. Exactamente. ¿Sí? Es lo mismo que se pautó allá por febrero cuando vinieron a entregar los instrumentos de la orquesta, sí. Que de la mano vinieron también a promocionar la primer parte de estos créditos, que bueno, que indicaron cuáles eran las cosas que sí se podían realizar y las que no con este crédito. Y bueno, y es completar el formulario, y ahí hay indicadores que llevan a la posibilidad de qué monto se puede adquirir. Es un préstamo, perdón, de hasta 300.000 pesos. Ah, bien. Hablábamos vez pasada del tema de los artistas de nuestra ciudad, que bueno, que se ven afectados también por el tema de la cuarentena, de esta pandemia. Sabemos que desde el sector de ustedes han hecho todo lo posible como para colaborar con ellos. ¿En qué situación tienen un parámetro de más o menos cuántas personas están en situaciones vulnerables? ¿De qué manera se las sigue ayudando? Sí, se continúa acompañando a algunos con algunas asistencias, otros en el acompañamiento para que puedan preparar material para, como es, promocionar un CD, promocionar un video. Hay distintos tipos de acompañamientos distintos a las situaciones
que se van presentando. Pero de todas maneras están presentes y ellos pueden venir aquí y pedir la colaboración, que la ayuda que necesiten, y ustedes ver la posibilidad de acompañarlos. Sí, de aquello que esté en nuestras manos, obviamente arbitraremos los medios para colaborar. Y así la Secretaría de Cultura nos contaba todos los pormenores y detalles de este evento que se viene, que a partir de mañana ya va a estar en las redes sociales. Estuvimos charlando también en cuanto a los créditos para trabajadores de la cultura, si tenés la posibilidad de adquirirlos para poder mejorar tu emprendimiento, bienvenido sea. Vamos a compartir la segunda pausa y venimos enseguida.